Espectacular, espectacular. Se hizo justicia, gordo. Ahora te entraste en el auto con Waldo. ¿Por qué no seguiste de largo, panfleto? ¿Para qué bajaste? Ahora Waldo, que tiene un camión con acoplado que lo lleva al terror de los amortiguadores. ¿Cómo pero entraba en el auto? Pero escúcheme, y la verdad... pagaste el pato vos, porque los 8 mangos del estacionamiento fue porque llevabas al gordo. Lo más, ya vino un temporal, Tinelli, después... Lo más injusto es que no le hayan dado el Martín Fierro al señor o a Waldo. Muéstrele por qué Aptra se equivocó. Estaba desorientado como Charry en un recital de los Caballeros de la Quema anoche, el gordo. ¿Qué le van a dar en...? Dale, papá. Ver, escuche. Ahí va. Uno bueno, mate. Este es un de mis que lo venía guardando, pero bueno. Lo venía guardando, él guarda chistes, ¿entendés? Ahora no guardes tanto porque vas triste, lo tuyo, ¿sabes? Hasta cuando no pasa junio, gordo, así, ¿eh? No guardes tanto, papá. Dale que yo morfo de vos también, viejo, vamos. Ponete la pila, gordo. A ver, ¿qué? No pasa junio, dele. ¿Cuánto queda? 2 meses. ¿Qué le dijo? Meses, quedan 10 días, dele. Ya iba el flaco después de esta, ya está, el Martín Fierro pasó, dale. ¿Qué le dijo? La naranja a la frutilla. La naranja a la frutilla. Ay, ay, ay. Él solo grita ay, ay, ay. Dale. No debe ser mal. ¿Qué le dijo la naranja a la frutilla? Debe ser excelente. ¿Qué le dijo la naranja a la frutilla? ¿Por qué no vas al médico para que te vea esos granitos? No, ¿por qué no te haces una enema de puré con vidrio? No, no, no. ¡Ponelo, pibes!